Eres vacilón, pero no sé qué tal se te da el tema del humor, porque yo recuerdo alguna vez Bueno. cuando te veíamos en Tu cara me suena contando chistes, y creo que precisamente ese no era tu fuerte, ¿no? No, los chistes no son mis fuertes. Pues tenemos a una persona que ha estado mirándote muy de cerca sobre, bueno, cómo contabas esos chistes, y creo que ha preparado una sección especial solamente para ti, y es César Esteve desde nuestra redacción. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta. Como diría Rosa López, estoy feliz de encontrarme hoy aquí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué Ya lo tal? habéis dicho, tu cara me suena genial, pero lo de contar chistes, regular. Fatal. Pero bueno, os he traído hoy un juego para ver qué tal se nos da a todos lo de contar chistes. El juego se llama No te rías, que es mejor. Ajá. Creo que todos tenéis un chiste algún chistecito en la ¿Están todos mesa. preparados? Sí, sí, Vale, sí. muy bien. El juego es muy sencillo. Vais a contar cada uno vuestro chiste y tenéis que conseguir hacerme reír. He de decir que yo tampoco tengo un humor muy fino, así que es muy fácil hacerme reír. Así que, Daniel, quizás es tu oportunidad para demostrar que los chistes sí son tu fuerte. Si os Cuando parece bien, queráis. si os parece bien, César, vamos a empezar por Olga, que sea Olga la que comience este concurso. Daniel nos ha dicho que es un poco competitivo, no sé los demás. Empezamos cuando quieras, Olga. Bueno, vamos a ver, César, que tampoco es mi fuerte. Yo, si quieres, salgo a bailar, pero contar chistes, vamos a ver. Vamos a ver. César, ¿sabes qué coche lleva Papá Noel? Dime, a ver. ¿No? No. Un Renault. Flojito. A Dani le he hecho gracia. Vamos a ir chistes malos. Vamos a ir con Carla a ver si la cosa mejora, Venga, porque de va, momento va, creo que el nivel es un pelín bajo, ¿eh? Venga, a ver, César. ¿Cómo se dice espejo en chino? Pues Ahí estoy yo. Oye, se ha reído. Oye, un poquito, pero César. has aguantado, ¿eh? Poco. Venga, Carlos, es tu turno. Venga. César, ¿qué le dice una iguana a su hermana gemela? Sorpréndeme. Somos iguanitas. Me parece que el nivel Uy, sigue siendo está bastante ahí bajo. el nivel, Pues ¿eh? A ver le si. toca a Daniel Dijes, que espero que sea el ganador de este concurso. No, no, este es muy malo. Me lo han escrito, ¿eh? Dice, papá, papá, dice, ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo? Dice, no sé, pregunta a tu abuelo, hijo. Muy malo. Lo que más me ha gustado, Lorena, es que se ríe el mismo Bueno, de su propio chiste. Es pero muy bueno, es que malo. si no se ríe uno mismo de sus propios Total, chistes, no, mal, eran todos bastante no, malos, no, hay que sí, decir. La verdad es que César, sí. supongo que tienes que tomar tú una decisión, eres el jurado de este concurso, dinos tú quién ha ganado. Sí, Ahí te pues lío. lo suyo sería que ganase Daniel, ¿no? Que es el No. invitado y quedaría precioso, pero ha Pero sido no. evidente que con el que más me he reído ha sido con el de Carla, así que supongo que es la Bueno, Carla, la ganadora de Bueno, nuestro bueno, concurso bueno, de hoy. bueno. César. Bueno, pues el primer día que llega Carla Oye, qué bien. triunfa en este concurso. Muchísimas gracias, César. A Estate muy vosotros. atenta a todo lo que sucede porque creo que pronto también nos vas a contar algo más. Algo más hay, algo más hay. Y ahora también es un momento que todos esperamos. Tú es la primera vez que vienes a este programa, pero es que aquí tenemos una norma y es que todo el que viene tiene que aguantar la sección de Carlos Rae. Y a Carlos Rae lo que le gusta en esta vida es un TikTok, es lo que más le gusta del No, mundo. bueno, lo ¿Tú que eres más. TikToker? No, yo. ¿No? De hecho, me lo abrió mi hijo, Galileo, y me hice Anda. tres TikTok, pero No se te da no, bien. no iba conmigo. Pues mira, tienes la gran suerte de tener aquí un gran TikToker que es Carlos Wright. Bueno, Carlos, un gran TikToker. Eres un, bueno, para yo hago nosotros, mi sección. eres el paradigma de cada noche. Carlos, ¿qué nos traes esta Pues yo noche? esta noche os traigo mi sección, como siempre, de TikTok. Vamos a intentar que Daniel Dijes baile, haga un challenge con nosotros. Espero Bueno, que estés preparado ya porque lo el de de esta bailar, semana. lo de bailar, ya, eso sí que. Hombre, haciendo musicales, el baile se te dará bien. Se va, no, 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 no. Son cuatro Es lo que pasos. peor llevo. Son cuatro pasos muy sencillos, Sí. pero primero vamos a ver unos TikToks que tenemos preparados. Porque, bueno, pues, ¿qué hay mejor que comerse un helado en un lago? Bueno, Había hielo. Esto, estaba gélido. ¿El sonido era así o nos lo han, Aquí no te puedo Bueno, da ayudar. igual. Vamos Quiero a ver. pensar que sí, que lo estamos haciendo bien. Vamos a ver las manías de una embarazada.
Maravilla. Muy bien. Oye, Daniel. ¿Os gusta Dirty Dancing? A mí me encanta Dirty Dancing. Sí. ¿Sí? Pues, ¿lo has bailado alguna vez? ¿Has hecho algún paso? Creo que no. Lo de levantar así, dices. Exacto, algo, algún paso. No te lo vamos a pedir, ¿eh? No sufras. No, qué pena, qué pena. No sufras. Cogerme a mí. Oye, te he visto muy atento con el vídeo de Carlos de las manías de la embarazada. No sé si tu mujer tuvo muchas manías. Creo que tenéis dos hijos. Sí. ¿Recuerdas esas manías de embarazada de alguna manera especial o no? Sí, de repente le entraban. Sí, de repente se quería comer chocolate y se pasaba. Sí. Tenía. ¿Y te tocó? Pero tampoco muchas, ¿eh? ¿No? ¿Y te tocó tener que cubrir algunas necesidades de tu mujer durante esos días? No. ¿Qué va? Fue bastante tranquila mi mujer, no tuve. Sí, no. ¿Has tenido suerte entonces? Sí, he tenido suerte, ¿no? Oye, pues vamos con Dirty Dancing, Carlos, que lo veo muy tranquilo a Daniel. No, el challenge no es Dirty Dancing, por suerte. Y hay gente que lo hace mejor o peor. Vamos a ver el vídeo. Esto lo han complicado. Quizá el estado de salud de los personajes en cuestión no era el mejor. Era cuando por la noche estaba todo abierto en todos sitios. Era con la antigua normalidad, ¿no? Correcto. Que había bares abiertos. Bueno, y ahora llega el momento más especial de la noche, uno de los más especiales de la noche. Y quiero que Daniel Dijes me acompañe al centro. Vamos a esperar un poquito para hacerlo. Ah, vale. Para que Daniel se relaje. Daniel se relaja un poquito más. Y yo quiero volver al principio de la entrevista. Daniel, háblanos un poquito de este ¿quién mató a Sherlock Holmes? He preguntado, antes de sentarnos aquí, si al final sabíamos quién mataba a Sherlock Holmes o no. Que a mí me interesa mucho porque quiero saber si sabré el final de la historia cuando vaya a verte al teatro aquí en Barcelona. Es que nadie se espera al final. Sí que se sabe y no. Sí se sabe. Pero es que tenéis que venir a verlo. Nadie se espera al final. El final yo creo que es lo más... bonito del musical. A mí es lo que más me gusta. O sea, hay un giro... Todo el giro que hay... O sea, tú estás viendo una comedia. De hecho, yo mi personaje lo hago muy típico Sherlock de cómic de toda la vida. En cuanto a la ventana, estaba cerrada por dentro, sin contar que el balcón está a 6 metros, como muy fino y tal. Entonces, se van haciendo muy humanos. Inglés, muy friki. Muy antipático. Es gracioso de lo antipático que es, ¿no? Repelente. Y un poquito repelente, sí. De hecho, yo hay veces que digo, debo de estar cayendo fatal, porque tiene unos puntos muy, muy divertidos. Y después se van haciendo humanos y ya no puedo decir nada más. No me cuentes nada más, iremos a verlo. Seguro que todos los que nos están viendo tienen muchas ganas de verlo también. Y yo quiero, Daniel, que me expliques cómo es el futuro de Daniel Dijes a partir de ahora. ¿Qué planes tienes? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad para Daniel Dijes a partir de mañana? Pues no, yo estoy con Sherlock hasta cuánto dure. Y bueno, estoy preparando un concierto, eso sí. Estoy preparando un gran concierto allí en Madrid. Qué ganas, ¿no? De momento no... puedo contar nada, pero va a ser un concierto con muchos músicos, con un proyecto muy bonito que me han ofrecido en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, y ahora lo estamos preparando con un director muy bueno, con Gabriel Olivares, que es un director de teatro. Va a ser una filarmónica, estoy contando demasiado, la verdad. Y lo estamos preparando ahora y va a tener, pues como muchos de los shows que he hecho, que los hago a los Hugh Jackman, con texto, con todo divertido, con humor, con una propuesta muy... contar chistes. Muy buena. Bueno, sí cuento, se me dan muy bien los chistes de rubia. Oye, si quieres lanzarte, es tu momento, ¿eh? Dice la morena rubia, dice, ay, ¿has visto ese pájaro muerto? Dice, ¿dónde? Es muy malo, da igual. Pues eso lo cuento, porque la gente me pide en los shows que cuente tonterías, y sí que los hago bastante a menos los conciertos. Y nada, va a ser un concierto muy, muy bonito y seguramente lo mantengamos en Madrid. Así que nada, eso es lo próximo que estoy preparando. Oye, siempre haces mucho, perdona, para todos los públicos, pero algo centrado a los niños, es decir, tú, a veces cuando uno tiene hijos, trabaja en proyectos pensando siempre, en algún momento haré algo para niños solo. Bueno, mezclo bastante, la verdad es que mis shows son bastante blancos, entonces ya de por sí, ya, pues ahora por ejemplo aquí voy a hacer mucha, como voy con Sinfónica, haré alguna canción de Disney y bueno, mezclo un poco. Pero
Es que no puedo contar más. Se está cortando, ¿eh? Sí. Está ya diciendo. Sí, sí. Me extraña mucho de ti porque desde el primer momento no has tenido problemas en hablar de todo lo que te hemos preguntado y ahora te veo así como un poco más tímido. No, porque esto tampoco... Es que no sé si lo puedo contar. Entonces lo estoy contando y bueno, mientras cuéntanos me estoy mordiendo la lengua diciendo... Solo lo que puedas, solo lo que puedas. No, es que, pues eso, que vamos a tener canciones muy bonitas. De hecho, quiero hacer... No sé si saldrá eso al final, pero quiero hacer un medley de princesas Disney cantando las canciones de las princesas Disney. También sí, de final que lo haga Daniel Dijes. Haremos de todo, hay canciones de todo tipo del mundo del musical, del cine, de muy, muy bonito, va a ser un concierto muy especial. Hola, sé que quería preguntarte algo antes de que vayamos al challenge, que tengo a Carlos ya, quiere salir a bailar. Hay una cosa que no te hemos preguntado y que es tu sello de identidad, esta melena, ya hemos visto el vídeo cuando saliste en Eurovisión y a lo largo de los años la has mantenido. No. ¿Te has cortado el pelo algunas ocasiones? He estado rapado hasta hace un año y medio. Me tiré 4 años rapado. Es que ahora estás todo el rato así, ¿no? Es como que te la has vuelto a dejar porque algo en concreto... No, porque podía, porque casi siempre lo que me han pedido en proyectos era que me lo cortara. Con Miserables estaba haciendo Jean Valjean y me mandaban barba y que me lo rapara. Y ahora voy con el pelo para atrás. Pero claro, es que hasta ahora han pasado 10 años, 11. Con lo cual, la edad ya no es la misma. Y para mantener esta melena, ¿qué secretos tienes? Pues sí que me cuido, ¿eh? Me tomo el filasteride para frenar la alopecia. Pues funciona, doy fe, que le estoy viendo aquí de cerca y ni una entrada, pues Tiene que ser con pauta controlada está controlado, poquito al día. No sé si se podría decir esto pero bueno. Es un gramo al diario, pero el paciente que lo necesita. Y me va muy bien. ¿Y el minoxidil? No, eso no. ¿No? Porque te ensucia, no, te lo pero crespa. Me echo mis mascarillas... Claro, sí, es que esto me ha llamado la atención, ¿no? Porque digo, ostras, 11 años y sigue teniendo una melena bonita y sobre potente, todo en la entrada, ¿no? Que lo tienes conservado. No, como me lo he estado rapando también para Miserables, sí es verdad... Te ha salido más fuerte. Que sí, me ha salido más fuerte. Pero bueno, es verdad que hubo un momento que yo sentía un poquito de... De entrada. De entradita y con el... Finasteride has mantenido. Sí. Así que eres presumido, entonces. Soy muy presumido. Bueno, pues ahora nos vas a demostrar todo lo presumido que eres bailando, porque quiero bailar, Carlos, cuando quieras. Venga, vamos. Ahí no voy a ser muy presumido bailando. A ver, ¿eh? Primero nos ponen... Vamos a ver el vídeo primero. Que nos pongan el ejemplo. Sí, que nos pongan el ejemplo... Que ¿Os veis por detrás? ¿Qué? ¿A ver? ¿Os veis por detrás? Sí, sí, sí. Sobre sí, todo, sí. Fijaros en Lorena, pero, ¿eh? Pero esto era... No, a ver, fíjate. A ver, que no aquí, se ve. Ahí. Ahora. Vale. Venga. Cuando queráis vemos el vídeo. Vale, el ejemplo. El ejemplo. Amárrense en los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música para bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Pon a flotar la neurona, pero no te... Cada uno que haga lo que sea. Venga, venga. Pero es dificilísimo, ¿eh? Cada uno que haga lo que pueda. Que nos pongan el vídeo, Dani, por favor. Dani, este es el reto más grande de tu vida, ¿eh? Venga. No. Aquí va a ver todo el mundo lo patoso que soy. ¿Hamburgueo o estén preparados? Va. Venga. Amárrense en los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música para bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Pon a flotar la neurona, pero no te... Bueno, nos ha quedado decente. Hay que decir, s'ha d'explicar que no hem tingut gaire temps de poder assajar i per això potser avui no guanyaríem cap premi, Carlos. Mira, era més difícil. Era més difícil. Jo explico la veritat. Jo paso el challenge por el grupo que tenemos de WhatsApp y Lorena me dice, Carlos, vete por ahí. También de vegades le insulta a tu una miqueta, pero sí. No, y vete a la mierda. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Yo te pediría, si puedes, quedarte hasta el final del programa porque tenemos un invitado muy especial para nosotros que me gustaría que compartieras mesa con él, aunque sea de manera virtual. Ya le conozco. De cuando estaba aquí haciendo Los Miserables, le conocí hace 9 años. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo fue ese encuentro con el koala? Nos conocimos en un restaurante de estos que hacen muchos espectáculos y cosas. Estaba allí y súper majo el tío. Me cae muy bien. Bueno, pues mira, vamos a tener un minutito de publicidad y después de esta publicidad hablamos con Manuel Jesús Rodríguez, el koala.